Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo encuentro, Conversaciones de Otoño con Abraya Rotenberg. Primero, agradecerle a Abraya la gentileza de abrirnos su casa, de cierta manera, para podernos reencontrar una vez más. Esta es la casa que nos reúnen a todos en nombre de Tzabta, Centro Comunitario de Innovación. Queremos darles las gracias. Queremos dar la bienvenida también a Jonathan Karsenbaum, un gran amigo que nos va a acompañar esta noche aquí también en esta conversación. Ya le dijimos a Braya que por una cuestión de igualdad de género, la próxima entrevistadora que vamos a invitar va a ser mujer, ya la tenemos comprometida, una invitada
sorpresa, parte del periódico Nueva Sion y también de Tzavta, que es una persona muy querida para nosotros, que se emocionó mucho de poder participar. Bueno, Gustavo, te doy la palabra. Nuevamente, gracias a todos por estar. La verdad, el primer encuentro fue enriquecedor para aquellos y emotivo, ¿no? Para aquellos que no lo pudieron ver, está en el canal de YouTube de Tzavta, Centro Comunitario, así lo encuentran en YouTube, o lo pueden ver también en las redes sociales, en Facebook sobre todo. Y también dar la bienvenida, porque siempre vemos las caras de quienes están en el Zoom, y no le damos la bienvenida a la gente que mira de Facebook, que también hay gente que está mirando en Facebook la transmisión en vivo. Gustavo, entonces, buenas noches. Gracias, Quique. Bueno, es un gran placer seguir cumpliendo este sueño de poder conversar con Abraya, sostener esta charla y seguir sosteniéndola y mantener la conversación entre todos y sumar siempre más gente. En esta idea que vamos desplegando de ir tomando como momentos, periodos y demás, la verdad que bueno, eso es uno de esos gustitos o lujitos que nos podemos dar en este momento. Quiero presentar y agradecer a Jonathan, a Johnny Kirschenbaum, que bueno, es un amigo ante todo de la casa, digamos, profesor de historia también ha sido integrante de Movimientos Juveniles y ahí es el director del Museo del Holocausto actualmente. Y bueno, con él también fue parte de la idea, digamos, de generar estos espacios, así que el agradecimiento y bienvenido, Johnny, que vas a ser uno de los que vamos a conversar acá con Abraya. Así que bueno, no vamos a hablar mucho más porque la idea es que, bueno, escucharlo a Abraya, la idea es que Abraya empiece así, porque Abraya arranca solo, digamos, y una vez que Abraya pueda arrancar, ahí vamos a empezar un poco con el ping-pong de preguntas y demás, nuestras y también de todos ustedes a través del chat. Bueno, muchas gracias, Abraya, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Para que haya una cierta sistematización de estas charlas, decidimos que vamos a contarla por periodo. En cierta forma, la vez anterior, hablamos de infancia en la Unión Soviética. Hoy vamos a hablar desde lo que ocurrió en el año 1933 hasta en los años 1950, esta parte se refiere exclusivamente a la Argentina. Yo llegué con mi madre a Buenos Aires en noviembre de 1933. ¿Cómo era el paisaje mundial en ese momento? ¿Qué había sucedido en el mundo? Habíamos hablado sobre la experiencia en la Unión Soviética, pero en el mundo se produjeron otras experiencias que en cierta forma se parecían a la soviética, pero desde la derecha. En 1922, Mussolini hizo lo que se llamaba la marcha sobre Roma y tomó el poder en Italia. En 1933, Hitler tomó el poder en Alemania, dos fascismos muy cercanos ideológicamente. En 1917, Lenin tomó el Palacio de Invierno y en 1924, tras la muerte de Lenin, se produjo un gran enfrentamiento y triunfaron los sostenedores de las ideas de Stalin de que había que hacer una revolución en un país. ¿Qué tienen de común estos tres acontecimientos? Dos cosas fundamentales: la presencia omnipresente del Estado, la limitación de la libertad personal e individual, y sobre todo con ideas diferentes en la práctica, la vivencia en una dictadura donde el nacionalismo estaba en primera plana. No, Mussolini, ni hablar, que la patria ante todo. Hitler, Alemania, Deutschland liberales, alemanes sobre todo. Y la Unión Soviética, primero
como revolución en un solo país, pero luego adquirió tintes nacionalistas, porque para Stalin, según su teoría de las nacionalidades, cada una de ellas, para ser un pueblo, tenía que tener un territorio. Ya lo hablamos la otra vez. ¿Y cómo se manifestó este nacionalismo? Durante la Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética no luchaba por el comunismo, sino para salvar la patria soviética. ¿Cuál era la situación de la Argentina específicamente? En 1930, esa corriente fascistoide se instaló con un golpe militar que volteó al gobierno legal de Irigoyen y lo instauró al general Uriburu. No aguantó más de 2 años y tuvo que llamar a elecciones. Ahí comenzó lo que se llamaba la época infame, los 10 años infames de la Argentina. Bueno, hubo luego elecciones fraudulentas y ganó el general Justo. A él lo siguió Roberto M. Ortiz. Roberto M. Ortiz era un hombre que tenía ganas de superar las etapas fraudulentas, pero estaba muy enfermo, y en su lugar el vicepresidente tomó el poder, y una vez que tomó el poder el vicepresidente, se produjo bajo Castillo un acontecimiento que marcó la historia argentina de los últimos, desde el año 1945 hasta ahora. En 1943, el 4 de junio de 1943, hubo un golpe militar organizado por un grupo de oficiales unidos que se llamó el GOU, que tomó el poder, y como fui testigo de esto, quiero contar cómo lo vivió un muchacho de 17 años que estaba bastante politizado. Ese golpe, que fue el 4 de junio, el día 7 de junio, decretó un control absoluto sobre el idioma de los argentinos. Es el título de una obra de Borges, El idioma de los argentinos. No permitió palabras en la radio, sobre todo, palabras que ellos podían llamar inconvenientes. Cambió, por ejemplo, hasta esa ridiculez, la letra de los tangos. Por ejemplo, en vez de, qué sé yo, percanta que me amuraste, la llamó muchacha que me dañaste. Y yo me acuerdo de un episodio que ocurrió, que fue y en el año 48, bajo Perón, ya, con Discépolo. Fue prohibido, bajo esta ley que siguió vigente hasta 1949, cuando Perón la anuló por presión de los músicos y de los compositores, no se permitió, se prohibió el tango Cafetín de Buenos Aires. Cafetín de Buenos Aires, porque tenía una frase que iba contra el espíritu nacional. Me entregué sin luchar. Me entregué sin luchar para la filosofía de la dictadura. Era inaceptable. Y como le dije, después se presentó. Esos son detalles. Se prohibía, por ejemplo, estúpidamente ir a las plazas en camisas. Había que ir con saco. Cosa que irritó. Pero esos son elementos secundarios que nos molestaban. Pero lo más difícil fue que intervinieron las universidades un hombre siniestro, Bruno Genta. El ministro de Cultura o de Justicia fue Gustavo Subiría, que tenía el seudónimo de Hugo Wast,
que escribió el libro más antisemita en la historia argentina, Ka'al Oro, Oro Ka'al, donde denunciaba en una novela la confabulación judía para apoderarse de la Argentina y del mundo. Todos esos elementos pusieron a los estudiantes, yo lo era en la secundaria y luego en la universidad, contra ese gobierno que lentamente fue gestando a un candidato para las próximas elecciones que veían como una salida. Y ese candidato era un coronel que ustedes conocen y que vuela sobre la historia de Argentina hasta los días de Juan Domingo Perón. Y Perón, que era una figura muy carismática, organizó primero un extraordinario contacto con un grupo del Partido Socialista. Al frente estaba Borlenghi, que fue el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores cuando subió Perón, venía de esa rama del Partido Socialista, escindida del Partido Socialista, y comenzó una política de acercamiento a los gremios. Una política que fue rechazada y que culminó con una parte del ejército sublevándose contra Perón en el año 1900, en octubre de 1945, y por intervención de un personaje brillante que competía con Perón, que era el coronel Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gran gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires desde los años 40 y que todavía hoy se disfruta de su obra, como Chapadmalá, la escuela, barrios obreros, etc., que luego desapareció. Ese Mercante salvó a Perón en el año 1945, organizó los gremios y lo que le siguió fue un cambio profundo de la historia argentina. Los estudiantes, entre los cuales me encontraban, fueron desde ese momento profundamente antiperonistas. Hoy recuerdo algunas historias, reveo mi visión y continúo estando en desacuerdo con el autoritarismo de ese gobierno, con el miedo que se tenía de hablar. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que entendió muy bien la transformación social que se estaba produciendo en la Argentina, donde se estaba desarrollando la industrialización en los alrededores de la capital, que llevaron a una falsa concepción, errónea concepción, de la oposición a la política social de Perón, y por eso perdieron las elecciones. El otro día yo le conté a alguien, escribí una historia personal. Yo vivía en un barrio obrero o de clase media baja en La Paternal, en la calle Morelos y Vírgenes. Hace unos días descubrí, eso ya lo sabía, que Vírgenes se cambió. No hay más Vírgenes en La Paternal, se llama Galicia. Pero descubrí que la calle Morelos, que era en homenaje a un cura que se había sublevado en mexicano contra España, hoy se llama Sor Juana Inés de la Cruz. El futuro mío estaba en la poesía, el de ella, ¿no?, en la que yo podía escribir, Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, en ese barrio, y voy a contar la anécdota, había toda clase de obreros, clase media, inmigrantes, había italianos, inmigrantes italianos, españoles y judíos, y convivíamos, a veces mal, porque los italianos estaban peleados entre sí, los que eran fascistas y los que eran antifascistas,
los españoles discutían, porque unos eran, creían en la corona que había caído y otros estaban a favor de la, del golpe de Primo de Rivera. Y luego, bueno, el Frente Popular, estaban divididos. Lo único que tenían en común es que detestaban a los judíos. Bueno, uno de los de mis vecinos era un obrero de una fábrica que había en la calle Nicasio Grande cerca. Y Perón decretó el aguinaldo obligatorio. Y se armó un escándalo. El Partido Comunista sacó una resolución diciendo que había que rechazarlo porque había que permitir que se hiciera la revolución democrático-burguesa y que eso era un soborno para evitarla. Bueno, una tesis. Entonces yo tenía un amigo que trabajaba en la fábrica y le comenté, le digo, ¿y vas a rechazar el aguinaldo, supongo, no? Me dijo, ¿y por qué? Pero vas a impedir que se haga la revolución democrático-burguesa. Me dijo, ¿estás loco vos? Yo con la plata esa voy a comprar una bicicleta. Vivíamos en la irrealidad total. Yo una vez estuve en muchos actos, pero en el año 44, Perón, todavía sin ser candidato oficial, organizaba actos sorpresa. ¿Qué eran? Llegaba a una plaza y se juntaban 100 personas y hablaba. Y hablaba de realidades. También fue la primera vez que gané plata con un político. Porque yo me acerqué a un grupo que estaba escuchando. ¡Ay, Perón estaba ahí! Era un tipo seductor, simpaticísimo. Lo vi media hora. Y cuando estaba terminando el acto, pasó un tipo y me dio 5 pesos, me lo dio en la mano. ¿Qué es esto? Que un político no saque, sino que te ponga algo en la mano, es un milagro. Bueno, ese ambiente del año 1933 hasta 1957 tuvo para mí muchas historias y experiencias, pero les voy a dejar a ustedes que me pregunten lo que quieren, porque algo de lo que me pasó conocen. Empiezo quizás con una... Gustavo, yo quería, ir un poquito más atrás. Me imagino, Gustavo, vos vas a ir más adelante que yo. ¿Qué cosa había de la Semana Trágica, ¿no? Que la Semana Trágica también tuvo un capítulo, la Semana Trágica de los judíos. Si llegaste a escuchar algo o a vivir algo que empezaste ahí contando el relato en el golpe militar, ¿no? No, de la Semana Trágica no, pero voy a contar una historia personal. Llegamos, como les dije antes, en 1933 a la Argentina. Yo venía de una experiencia de vida cotidiana en varias partes de la Unión Soviética. Yo fui por mi pueblito ucraniano, Magnitogorsk en los Montes Urales, Moscú, y ya tenía la experiencia del emigrante, del transhumante, digamos. También les conté cómo me quedé fascinado con la impresionante Berlín del año 1933, que viví bajo Hitler y beneficiado por Hitler, porque les conté que nos mantuvo 2 o 3 meses en Berlín. Al llegar a Buenos Aires, mi mamá, en el puerto de Santos, quiso mostrar a un hijo vistoso y me compró un trajecito marinero. Cuando llegamos a Buenos Aires, me encontré con un mundo desconocido y extraño. Ahí conocí a mi papá, que se había ido de Rusia a las semanas en que yo nací. Ahí conocí a mis tíos, hermano de el hermano de mi papá y su mujer.
y a mis primas y a una familia con la cual no me podía entender porque yo hablaba ruso y ucraniano. Mi mamá hablaba ucraniano y ruso y un mal yiddish. Mi papá hablaba un mal yiddish y un mal ucraniano. Mi tío hablaba ucraniano mal y yiddish mejor. Mis primas no hablaban ni ucraniano ni ruso, pero hablaban yiddish y castellano. Con lo cual, mi comunicación, disculpen el detalle, pero me fui recordando, mi comunicación fue muy difícil. Entonces, pero sin embargo, había una forma de ver el mundo y salí a la calle para ver cómo era el segundo día y fui caminando solo con el trajecito de marinero y un grupo de gente me empezó a insultar. No, yo no sabía que me estaba a agredir. Yo no entendía lo que me decía. Entonces fui, eso ocurrió unos días después de llegar, fui a preguntarle a mi mamá, le fui explicando, mi mamá le explicó en yiddish a mis primas, y lo que me gritaba era judío asesino de Cristo. Y dije, ¿pero qué es eso? Porque no tenía la menor idea de judaísmo, no tenía idea. Entonces mi mamá me explicó que además de Rusia, de la Unión Soviética, etc., nosotros veníamos de un pueblo del cercano Oriente, y allí, además de aprender castellano, que lo aprendí en la radio, bueno, no es el momento de contar cosas jocosas, escuchando novelas campestres en Radio del Pueblo, nosotros llegamos en noviembre y en marzo entré a la escuela, y claro, yo tenía ya cerca de 8 años, era alto, y entré en primer grado inferior con chicos de 6 años, y era indiferente, y ustedes saben que ser diferente era muy horrible. Pero allí, con esa agresión de gritarme judío asesino de Cristo, empecé a preguntar qué era eso, y como era muy conveniente para que yo aprendiera o estuviera ausente o dejara que mi madre se ocupara de las cosas de la casa y mi padre trabajara, había una escuela en la calle Nicasio Oroño, y fui al Heder pieza, la pieza, una habitación donde había un pobre maestro que le amargábamos la vida, y 5 o 6 filas, y en cada una de esas filas eran 2 o 3 chicos, que era primer grado, segundo, tercero, cuarto. Y allí, en ese Heder, me enamoré del idioma yiddish y lo disfruté luego como alumno del seminario, luego fui un mal maestro seguramente, y lo disfruté y forma parte de una cultura y de un mundo, el mundo del shtetl, el mundo de la ciudad, el mundo de Bashevitzinger, Sholem Aleichem, de todo lo que disfruté con la literatura y con el mundo del judío y con la cultura judía, y luego el hebreo, que nunca pasé bien del hebreo bíblico, incluso en Israel, hablaba Don Quijote en España hoy, pero me abrió el mundo del judaísmo y luego supe lo que pasó en la Semana Trágica, pero no en ese momento. A ver, ya, ¿podés, digamos, describir, contar tus recuerdos de aquel adolescente? Habrá ya los pensamientos, las ideas, ¿no? El idealismo, algo de eso contaste en La Amenaza, ¿no? En tu libro, pero bueno. Sí, justamente el otro día alguien me reprochó, me dijo, pero vos contás cosas que ya conocemos. Y digo, bueno, yo tengo una sola vida, no puedo inventarme otra vida. Me pasaron esas cosas. No, pero lo que yo quiero es aprovechar
una vivencia personal para contar lo que era una época. No, no, no importa lo que yo digo. Vos estás hablando, perdón, en esencia tu pregunta, ¿cuál es? Bueno, en tu juventud, en tu adolescencia, era un poco cierto que hay muchas cosas, ¿no? Desde los ideales, has participado en los movimientos juveniles, has estado en la radio, en el periodismo, desde muy joven. ¿Cómo, cómo iba creciendo eso? Y también, mira, yo le debo a la Unión Soviética, a la educación de la, Unión Soviética, no a la temática, de la educación, sino a la educación, al aprendizaje como valor agregado a, a una vida. Eso lo aprendí en la Unión Soviética cuando mis tías me leían historias y cuentos, cuando me fasciné, como les conté a ustedes, con escuchar la radio, cuando vi el acorazado Potemkin, octubre, no me acuerdo cuál de los dos era. Eso despertó curiosidad. Cuando yo llegué a la Argentina y empecé a aprender castellano, lo aprendí en la calle, en la radio y en la escuela. A los 6 meses, o 4 meses, no sé, de estar en el primer grado inferior, me pasaron a primer grado superior, porque en esa época estaba dividido así, no había primero, segundo, primero superior. Y me fui enamorando del castellano, descubrí el valor de los diccionarios, la fascinación de ver lo que significaban las palabras. Cada palabra que fui incorporando a mi vida fue un esfuerzo, un cambio, no fue vivir un idioma. Luego sí, pero me tardó un tiempo. Entonces, lo que más se arraigó en mí fue la curiosidad por la lectura y me ayudaron las circunstancias. En esa época se publicaba una revista que se llamaba Leoplan, que traía en su interior sintetizadas obras de la literatura universal. El primer libro que no leí, sino que leyeron mis primas y yo entendí bastante, era sobre el Hombre que Ríe, de Víctor Hugo, que es un novelón de 600 páginas y que estaba reducido a 50. Pero de allí empezó mi pasión por leer. ¿Qué se leía? Julio Verne, Emilio Salgari. Yo estaba enloquecido con Miguel Strogoff, El correo secreto del zar. Y luego la pasión por la lectura me siguió siempre. Por suerte solamente había radio. Y la radio, voy a contar una cosa. La radio tenía algunas sorpresas que hoy recuerdo y que me conmueven. Cuando yo llegaba del colegio al mediodía de la escuela argentina, porque a la tarde iba a la escuela judía y aprendía yiddish, había una audición auspiciada por una fábrica de propietarios judíos, seguramente, que se llamaba Ravel Hermanos, que tenía una cortina musical, el bolero de Ravel, y donde Córdoba y Turbur, Berta Singerman, gente de la cultura, hablaba de literatura y de poesía a las 12:30, 1:00 de la mañana, del mediodía. Para mí era fascinante y ahí escuché un poema que empezaba Los barquitos, Primera Fundación de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges. Ese nombre lo escuché posiblemente año 1960,
35, 36, en esa audición de Ravel Hermanos, recitado por Berta Singerman. Ustedes dicen, ¿y por qué te asombras por eso? Porque eso no existe más. No existe más. Y me parece un milagro que en esa época existiera. Lo mismo que es un milagro, hay cosas que comparo hoy y digo lo siguiente. Mis padres, que era un cuente, un buhonero, vendía en la calle su mercadería y tenía su activo y su pasivo sobre los hombros, medias, camisetas, iba golpeando puerta por puerta y vendía de palabra a gente que pagaba un peso por semana. Mi padre, sin embargo, y mi tío, en 7 años que llegó mi padre, pudo conseguir una casita ahí en un barrio pobre, donde había una calle adoquinada, pero las otras eran de tierra, frente a la fábrica Pirelli. Y entonces me pregunto, y con una hipoteca, pero pudieron en pocos años construir su vivienda. Y esa era la época infame. Hoy, para que un hombre de clase media baja, un inmigrante, pueda tener su casa, es muy difícil. Los tiempos han cambiado. No es que reivindico, no se me confundan en lo que digo, la época, la década infame. Pero era otro mundo. Era un mundo donde un chico como yo, ya a los 16, 17 años, es decir, 8, 10 años después de haber llegado del exterior, de la Unión Soviética, de otro mundo, podía tener inquietudes culturales que le ofrecía la ciudad de Buenos Aires. A esa edad yo iba al Teatro del Pueblo, que Barletta, Leónida Barletta, que fue un gran promotor de la cultura, reunía todos los miércoles a gente para discutir sobre... Y ahí conocí a Roberto Arlt. Roberto Arlt, claro, después supe quién era Roberto Arlt, pero ahí me enteré que existía. Conocí, ¿cómo se llama? Sala Subirat, que era el traductor del Ulises, de Joyce. Nombres que solamente la generosa Buenos Aires podía. Ahí íbamos 3 veces por semana al cine a ver películas francesas y europeas, en los cines que hoy, en la calle Corrientes, el Lorca, en fin, otros tiempos, donde la cultura y la pasión por la cultura y la curiosidad por la cultura eran apasionantes. Al mismo tiempo, militábamos. Vivir bajo Perón en cierta época era muy difícil. La Alianza Libertadora Nacionalista era una amenaza continua a la gente que vivía o frecuentaba el 11. Por ejemplo, muchas noches nos quedábamos en un café mítico de Buenos Aires, de los judíos de Buenos Aires, de los intelectuales de Buenos Aires. Había 2 cafés en realidad. Entonces me volví como Fray Mocho, un poco contando anécdotas pintorescas. El Café León estaba en Corrientes y Pueyrredón, y ahí se jugaba al ajedrez y a las damas. Y había gente que estaba todo el día cuando... El café comercial estaba en Corrientes al 2100, 2135, 33, y en ese café se reunían los artistas de habla yiddish, los intelectuales, los jóvenes con aspiraciones de ser escritores o trascender, y fue apasionante. Eran apasionantes esos encuentros y esas discusiones. Y bueno, hablar más tarde, cuando hablé de los 50, ya cuando
apareció en los 45, cuando apareció Sartre, el existencialismo, y vivíamos pendientes de lo que escribía Simone de Beauvoir y lo que pasaba en el mundo. Pero lo que más vivíamos profundamente era la política cotidiana. Los que en esa época, los que bajo Perón, los que eran peronistas, tenían una vida llena también de pasión. Había un líder en el cual creían, había un movimiento en el cual creían. Por un tiempo, porque ya en el año 51-52, ese mundo donde la Argentina ganó mucho dinero y mucho bienestar tras la guerra, Buenos Aires en el año 51 ya se comía pan negro. Pero, en fin, no quiero insistir en ese tema. Nosotros vivíamos, por ejemplo, yo recuerdo dos momentos cumbres. Uno, bajo Perón, la caída de París en manos de los aliados. Cuando se produjo ese acontecimiento, hubo una manifestación espontánea en la Plaza Francia que desde Libertador, cientos de cuadras, no sé cuánta gente hubo, porque es muy difícil calcularlo, pero una muchedumbre extraordinaria, y vino la policía a caballo, y hubo una represión muy fuerte, y el acto al homenaje a los aliados que estaban triunfando sobre los nazis se transformó en un momento muy dramático, en un momento donde se acentuó el antiperonismo de los que militaban en ese momento a favor del triunfo de la democracia. Porque el golpe del 4 de junio de 1943 tenía un tufillo pro-nazi muy acentuado. Pero Perón, que era brillante como político, y yo le dije muy seductor como personaje cuando uno lo veía de cerca, de pronto se dio cuenta que donde hay que estar siempre es con los ganadores. Y creó, y la comunidad judía, muchos de los cuales eran recién llegados sobrevivientes de la guerra, ese Perón se dio cuenta que había judíos que posiblemente podían ser peronistas de corazón o de bolsillo, y creó la OIA, OIA, organización, bueno, una organización pro-peronistas. Yo estuve en el acto de proclamación de esa organización donde la mayoría del pueblo, de los judíos de la Argentina, no comulgaban con Perón porque lo veían como una continuación del golpe militar antisemita que se produjo en la Argentina en el año 43. Y él, había unas, no sé, 500, 300, 800 personas, y en un balcón, en una casa casi pegada al café comercial, salieron Perón y Evita, y creo que Mangel, que luego fue embajador de la Argentina en Israel, y cuyos hijos y sobrina son personajes interesantes acá. El hijo es un gran, gran analista y lector y escritor que yo admiro mucho, y su sobrina está en televisión, Romina Mangel. Bueno, esa vez Perón lentamente se empezó a conquistar a parte de la juventud o de la gente mayor judía, porque era muy seductor él. Y ni hablar que la gente de la olla tuvo las ventajas de estar cerca del poder. Alguno de ellos terminó con juicios penales. Pero no por estar con Perón, sino por hacer algunas cosas aprovechándose de sus circunstancias. Bueno, ese encuentro
pero no cambió nuestra posición. Estaba arraigada en nosotros ese sentimiento. Y luego nadie tuvo, después de que Perón en el 55 perdió el poder, ningún movimiento peronista, ni ningún presidente peronista tuvo la seducción, la magia, la inteligencia, la posibilidad de adaptación a las circunstancias, de los cambios, de la maduración que tuvo Perón durante toda su vida política. ¿Otra pregunta? Araya, buenas noches, un gusto para mí, un honor estar acá, poder conversar con vos, y gracias, gracias Gustavo, Enrique, por la invitación. Para, en las conversaciones con ellos decía que sos una especie de Forrest Gump del siglo XX, ¿no? Estando ahí como actor y como testigo de momentos como este, ¿no? La fundación de la OIA, o pasar por la Alemania nazi, y la verdad es que es muy interesante y atrapante escucharte. Me interpreto por lo que contaste de tu experiencia de traje de marinerito, que fue a través de los antisemitas que te diste cuenta que eras judío. Es una interpretación de Sartreano, de tu Sartre decía eso, los demás nos hacen judíos. Nos hacen judíos. Adelante. No, perdón, y mi pregunta va por los dos grandes eventos que me interesan como profesor de historia en este periodo 33-50, que son el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo los recibiste vos? O ¿qué anécdotas o experiencias de estos dos grandes momentos podés traernos acá? Bueno, la Guerra Mundial fue apasionante para mí. Yo comencé a leer todos los días el periódico y comprábamos La Prensa, que era en ese momento un periódico convencional, institucional, pero muy claramente anti-nazi. De eso sabe mucho Gustavo. Yo me perdí la clase de él sobre la prensa. Pues nosotros en casa se compraba La Prensa y el Diario Israelita. Entonces leía La Prensa y el Diario Israelita. Pero además leía Orientación y leía La Vanguardia, que era del Partido Socialista, y Orientación del Partido Socialista. Era un devorador de noticias. Más aún, tenía un mapa donde con alfileres marcaba el avance o el retroceso de las tropas, de lo que pasaba en Francia, y sobre todo cuando fue el ataque a la Unión Soviética, de pronto, bueno, me tocaron en cierta forma mi origen, mi fibra, y seguí, ya me olvidé de muchas cosas, pero seguí todas las batallas, los retrocesos, bueno, eso está contado en esa novelita que escribí, La Amenaza. Entonces, la guerra fue fascinante para nosotros. La vivíamos continuamente y la vivíamos mal en la Argentina, porque hasta el 44 evidentemente estaban convencidos de que ganaba Alemania. La Argentina se declaró neutral. La excusa que dieron, que puede ser cierta o no, es que Inglaterra les pidió que no entraran a la guerra porque necesitaba que los alimentos que la Argentina le mandaba a los ingleses llegaran tranquilamente. Si eran neutrales, Alemania no los iba a atacar. Si entraban a la Argentina a la guerra, los alemanes los iban a hundir, los ingleses se iban a quedar sin desayuno, almuerzo y cena. Cosa que desde la lógica hoy parece lo cierto. Pero yo supongo que encontraron una muy buena excusa en esto, que no era así verdaderamente.
Luego, el sentimiento de la mayoría de los argentinos era pro aliados, absolutamente. Aunque los nacionalistas que tomaron el gobierno, que eran el nacionalismo católico más extremo, ¿no? Con un tinte antisemita muy fuerte, y donde se ve con más claridad todo eso es en la política de inmigración. Prohibido el ingreso de judíos. Uki Goni, que es un historiador y hombre que vale la pena leer, en la Odessa argentina, explica claramente cómo Peralta, creo que se llamaba, el hombre encargado de la inmigración, recibió órdenes, y él no necesitaba eso, para que vetaran el ingreso de los judíos acá a la Argentina. Entonces, en ese mundo, igual llegaron algunos por la edad, por razones familiares, pero los que sí entraban eran muchos nazis, cuando la guerra estaba terminando y después, y sobre todo muchos alemanes. Y yo encontré en el libro de Uki Goni el nombre de gente muy cercana que conocí muy bien, que ocuparon puestos en el gobierno de Perón, que lo que hacían, vendían en España pasaportes argentinos. Lo digo porque está demostrado, porque Uki Goni no dice nada sin un papel delante que lo confirme. Así que me sorprendí mucho. Y luego, lo que ocurrió fue que el azar a veces juega con uno milagrosamente. Yo, ya tenía 19, 20 años, fui maestro 2 años en una escuela en Parque Patricios, en Yiddish, y luego conocí donde, en el café comercial, al agregado cultural de la Embajada de Israel en la Argentina. Más aún, cuando se estaba organizando el consulado, el azar me llevó a gente amiga y me dijeron, ¿no querés trabajar en el consulado? Y dije, claro, hombre, porque si hay que hablar de acontecimientos, la declaración de la independencia de Israel, vivida en Buenos Aires, fue un acto de una intensidad emocional inolvidable. Inolvidable. Fue una vivencia colectiva donde gente que no nos conocíamos nos abrazábamos y llorábamos. ¿Por qué? Porque el que no entiende que la carencia de una tierra anhelada, recibida de pronto por decisión de la mayoría de los miembros de esa época de las Naciones Unidas, fue un regalo en la vida. Y esas noches que festejamos el advenimiento de Israel fue un regalo. Lo mismo que festejamos la caída del nazismo, lo mismo que muchos acontecimientos colectivos de la vida en la Argentina, lo mismo que luego, con una pasión y una entrega, festejamos el triunfo de Felipe González en las elecciones en España, la democracia en España. Cosas que el azar me llevó a vivir y que, bueno, trato de transmitirles a ustedes, pero es imposible describir cómo las entrañas de uno se exaltan frente a hechos que son, parecen milagrosos. Así que, pues eso. Eso fue lo que te puedo contar, lo que se me ocurre en ese momento. Ahora ya, no puedo dejar de preguntarte, bueno, vos fuiste uno de los fundadores de Nueva Acción, ¿no? Sí. Aquí estamos. No puedo dejar de preguntarte cómo fue eso de la fundación del periódico.
Mira, voy a hacer una confesión. Yo siempre fui un hombre muy independiente desde el punto de vista ideológico. Mi presencia en el Ashram Brazzaville fue, como siempre ocurren, como muchas veces ocurren, con el azar, que puede ser generoso o puede ser mezquino. Cuando tenía 10 años, yo en mi casa era bastante solitario. Tenía amigos de la escuela, pero me pasaba ahí leyendo, escuchando radio a escondidas muchas veces, porque mi padre, que era muy severo, consideraba que escuchar radio era pérdida de tiempo. Tenía una consigna que era: no leas, estudia. Bueno, porque me veía leer mucho y le parecía que era una pérdida de tiempo. Después entendió que no lo fue. Y el azar me llevó... me preguntaste sobre militancia, sobre Nueva Acción. Me llevó primero porque tenía un primo que me veía así, me dijo: te voy a llevar donde yo estoy. Y él era un capo, digamos, en el Ashram Brazzaville. Tobias Kamenschein se llamaba. Y me llevó, ¿me conocen? Y me llevó a la Ashram Brazzaville. A lo mejor si me hubiese llevado a un lugar ultranacionalista, al Betar, hoy sería yo un tipo de ultraderecha, no lo sé. Pero la cuestión es que me llevó a ese grupo juvenil, donde fui a una moshavá, que era un campamento, y estuve ahí 2 o 3 años, y no sé por qué luego me interesaron otras cosas y hubo un hueco durante varios años, y luego volví, pero yo me parecía siempre, cuando hablemos de Israel, les voy a contar, no entendía muy bien cómo viviendo acá podía pensar que había una vida diferente allí, en Israel, y además discutían de cosas cuando yo tenía 16 años, que yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque hablaban de Estado binacional, hablaban de Akshará, de preparación, de una vida de campesino. No tenía una formación para entender bien qué significaba eso. Sin embargo, lo repetía. Defendía a la idea de que había que hacer un Estado binacional. Repetía cosas que luego, cuando maduré un poco, dije: no, yo tengo que entender bien por qué ocurre eso. ¿Por qué no estoy tan convencido de que esa es la salida única del judaísmo? Cosa que luego, por razonamiento y por información y por otro tipo de cultura, llegué a la misma conclusión. Pero... digamos, la realidad me confirmó el azar. Entré a Nueva Acción cuando ya no tenía nada que ver con el movimiento juvenil y tenía simpatía y ya entendía lo que querían el MAPAM, aunque tenía algunas dudas que no vale la pena que los presente ahora. Y Nisim el Nekadé, que era un hombre de una enorme cultura y que era, luego comprendí que era el símbolo de las contradicciones ideológicas, porque él era un hombre de izquierda que trabajaba en Dungeborn, por ejemplo. Cosa que yo no la vivo como una contradicción. Podés trabajar en un lugar de capitalista y tener ideas de que hay que cambiar el mundo en otra forma.
Bueno, era el único que tenía mucha experiencia editorial. Su padre había fundado una revista que se llamaba La Luz, el que él dirigió, y no sé si no lo dirige alguno de sus hijos todavía, no lo sé. Y él era una persona de un enorme profesionalismo, que yo respeto mucho, aunque luego cambió ideológicamente y se fue a un extremo de derechista comprensible, porque la edad te hace lentamente ser un poco más reaccionario. Pero, en fin. Y yo recuerdo el primer número de Nuevación. Tenía que escribir sobre un acto que se iba a realizar, creo que en Córdoba, y lo escribí 17 veces y me chirriaba, era un horror. Me sufrí tanto y no sabía, y lo volví a escribir. Nada. Pero el placer enorme que tuve fue cuando una noche se imprimió por primera vez Nuevación en la imprenta Alemán y salió el primer ejemplar, y ahí en un rinconcito estaba el articulito que yo había escrito, y que eso me dejó temblando, porque ver nacer a una revista o un periódico es un parto maravilloso que lo viví varios años, varias veces en mi vida, luego con Primera Plana, Confirmado, y luego el primer número de La Opinión, que salió, ¿dónde? En la imprenta Alemán, como todos los anteriores. Así que, luego, con la irresponsabilidad propia de los ignorantes, me aceptaron a encargarme de la parte cultural, donde se demostró que con ignorancia también se puede escribir y sobre temas que uno no conoce, y ese es el periodismo, escribir sobre cosas que no conoce como si las conociera. Para mí fue una experiencia muy profunda. Yo nunca me consideré periodista, ni lo soy, ni lo voy a hacer a esta altura, creo que ya no, excepto si me ofrecen algún puesto en un periódico, pero la experiencia de ver nacer a un periódico, una editorial, luego vi nacer dos editoriales, es tan impresionante, es tan de entrega, porque es obra. Algo hiciste ahí que va a perdurar, aunque un periódico vive solamente un día o una semana o un mes y luego está destinado a las hemerotecas, donde se lo puede ver como parte de una historia que uno no vivió, pero que otros sí dan testimonio. Acá justo encontré y comparto, no sé si se ve, el primer número de Innovación. Así es. A ver si me encontrás la nota mía. Trataba de mirar a mi nota. ¿Dónde está? Que tenés tanta memoria, la buscamos. ¿Está? No, no. Página por página. Era eso, sobre un acto que se hizo no sé dónde, en Córdoba, si iba a ser. Era media columnita. Ahora vemos, mirá, la estamos ampliando para. Ahí veo. Para ver mejor. Año 48. 25 de marzo. 25 de marzo. Madre. Bueno. ¿Tenés algo para contar del embajador Tzur, que fue el primer embajador de Israel en Argentina? Yo conocí, sí. Tuve el placer de conocer al hijo, que contó una anécdota muy divertida. Ellos fueron recibidos en Uruguay. Muki, correcto. Salieron a recibirlos en Uruguay con las banderas de Israel, festejar la comunidad de Uruguay. Y cuando vinieron acá a Argentina, hicieron una recepción.
y se acuerda que acá los argentinos se llevaban los sanguchitos en el bolsillo de la recepción que había ido. Dijo, para él fue un shock cultural bastante fuerte. ¿Querés contar un poco de ese tiempo? Creo que sí. Vale la pena, es un personaje para rescatar. Vamos, Muki, sí. Bueno, la cosa fue así. Yo empecé a trabajar, bueno, primero, cuando la Argentina reconoció la existencia del Estado de Israel, fue nombrado representante de la Argentina, se hizo cargo de los negocios de Israel, Carlos M. Grunberg, un poeta que escribió un libro muy bueno, Mester de Judería se llamaba, y era una figura intelectual destacada en esa época de la vida judía y no judía, era un gran amigo de Jorge Luis Borges, que escribió el prólogo de uno de sus libros. Una vez que Carlos Grunberg se hizo cargo de la embajada, fue designado el primer cónsul en la Argentina, Arie Eschel, y llegó a Buenos Aires y me propusieron trabajar en el consulado, y sí, me interesaba, y lo acepté. Y me encontré con un mundo de gente que, por ejemplo, como Arie Eschel y su mujer, que no solamente fueron los representantes de Israel en Argentina, sino amigos. Me acogieron como alguien que podía transmitir las inquietudes y las necesidades de ellos. Debían tener máximo 35 años, tal vez 40, pero no más. Y no conocían al primer cónsul en la Argentina. Al poco tiempo llegaron Jacob Zur, un viejo de 45 años, para nosotros, ¿sí? Su mujer, que era un ser excepcional de belleza, de cultura, de finura, y sus dos hijos, Dalia, que falleció hace muy poco, y Muki. En esa época, la embajada era una familia. Zur, que era un hombre de una enorme cultura, pues se había formado en París, hablaba un inglés extraordinario, un francés buenísimo, y aprendió muy rápidamente el castellano. Curiosamente, se hizo muy amigo de Perón y de Evita. No es que nos contaba lo que pasaba, pero y yo me hice muy amigo de la hija Dalia, de Dalia Zur. Y a veces me pedía, lo hacía con placer, los chicos querían conocer el Muki. Muki era amigo del hijo de los Eschel del consulado y tenían más o menos la misma cultura y la misma inquietud de chicos que querían conocer, y varias veces los llevé para que conozcan cosas de Buenos Aires, y la última vez que lo vi a Muki debe haber sido en el año 1950 y de entonces no lo vi nunca más, pero sé dónde está, en el kibutz ahí al lado del Kineret. Él, sí, yo sé, no sé si se acuerda de mí, pero yo de él sí me acuerdo mucho. Y con Dalia tuvimos una relación de amistad. Se casó con un amigo nuestro, Aaron Dobrat, Aaron Zegitman Dobrat. Y nada, fue. Ahí hubo varias vivencias muy interesantes. No sé si ustedes leyeron una novela de Roger Peyrefitte, las embajadas. Bueno, en una época tuvo mucho éxito, pero bueno, todas las intrigas que había en las embajadas no estaban no había en las embajadas de Israel. Pero había personajes muy interesantes, ¿no? Gente, por ejemplo, el agregado de
el consejero se llamaba Schneerson, era el hijo de un rabino muy famoso, y era un tipo que merecía trabajar en el cine, guapísimo, estaban todos locos por él, todas, no digo todex, como dicen. Y luego conocí ahí a un amigo, un verdadero amigo mío, que venía a mi casa a veces, y comíamos juntos bifes, y fue una amistad entrañable hasta que yo me fui a Israel. Y luego, cuando lo vi, era presidente de Israel, Yitzhak Navon. Fue presidente de Israel, un ser hermoso. Así que, de lo que puedo decir de la embajada y de Tzur, era su profunda admiración y fascinación por el matrimonio Perón, con los cuales se veían y contaba algunas cositas, ¿no? Y luego contó eso en un libro, en sus memorias, ¿no? Contó esa historia. Pero, bueno, y eso le puedo contarles también, y no es una indiscreción, no es una indiscreción, porque fue publicado, si no sería una indiscreción. Nosotros, Dina y yo, estábamos muy cerca, siempre seguimos siendo cercanos a la mayoría de los embajadores. Un día, una noche, un amigo me llama por teléfono, venía de Israel, y me dice, voy a llegar tal día a Buenos Aires y no sé cuánto tiempo me voy a quedar. Si me voy a quedar, a lo mejor vuelvo con el mismo avión o me tengo que quedar unos días más. Pero se va a hacer una recepción. Yo sé que estás invitado, Dina y vos. Y bueno, digo, pero qué raro, un día viene este tipo. Bueno, fuimos a la embajada, y yo la conocía mucho porque había trabajado ahí. Y de pronto entro a una habitación y me encuentro con un tipo que hacía 5 años que no estaba, por lo menos. Digo, ¿qué haces acá? Me dijo, no, deja. Vi que no tenía ganas de hablar conmigo. Bueno, también. Y con mi amigo empecé a hablar y él me dice... Le digo, pero ¿por qué viniste? ¿Por un día solamente? Bueno, una fiesta, nada. Al día siguiente me hablamos y me dice, no, me voy a quedar, ya está decidido, y me tengo que quedar unos días más. Y bueno, está bien. Bueno, a los 3 o 4 días estalla un escándalo. Habían secuestrado a Eichmann. Dije, ¿qué es esto? Bueno, ese amigo mío, no voy a decir su nombre, ese amigo mío vino a la Argentina y en su lugar fue Eichmann. Volvió a ver. Esto fue publicado, y eso lo puedo contar. No con mi nombre, no. Yo, así fue. Falleció ya este amigo mío. Así que. Ahora, me pediste ahora, una anécdota, te les cuento. Ahora ya estamos todos con la boca abierta. Pero quería aprovechar que mencionaste a Eichmann y volver un poco a la época de lo que fue la Segunda Guerra. Y ¿qué recordás, por ejemplo, de eventos como la Kristallnacht o como la información sobre los campos de concentración? Es decir, ¿cómo permeó esa tragedia judía en vos y en tu familia? Sí, iba a hablar de todo eso en la próxima, cuando iba a hablar sobre Israel. Porque aquí, y en Israel, ya voy adelantando, los supervivientes no hablaban. Tardamos años en incorporar a nuestra
sensibilidad y a nuestra memoria lo que había ocurrido con los judíos en el Holocausto. No teníamos conciencia y ellos no querían hablar porque era humillante. Luego se institucionalizó, pero tardaron años. Yo lo conté, creo. Descubrí lo del Holocausto años 50 o 51 con una muchacha que de pronto le vi un número en el brazo y dije, ¿qué es esto? No sabía. 50, ¿eh? Años 50. Leyendo los diarios que, del curso que dio Gustavo, de pronto me dio curiosidad y empecé a leer sobre esa época, salía escrito en los diarios lo que estaba ocurriendo en Alemania y en los campos de concentración, pero lo leí, no sé, ¿no? ¿Cómo no teníamos conciencia de que eso no era una escena de una película? Estaba ocurriendo. No nos llegó con la profundidad que luego, cuando entendimos la tragedia, nos había provocado. Entonces, esa parte de la historia, creo que durante un largo periodo, los que sufrieron tuvieron vergüenza de confesar que a lo mejor en algunos momentos vivieron en un nivel subhumano. No lo sé. Algo más. Sí. Y... ¿Estás muteado, Gustavo? ¿Perdón? No, había una pregunta. No sé si quería seguir diciendo algo. Yo quería retomar. Lo que ustedes quieran. Había una pregunta que hace Patricia. ¿Qué música te acompañó en tu juventud? Bueno, en mi juventud. Primero, yo pensaba que cuando uno iba a Israel, cuando estaba en el movimiento juvenil, que todo el día se bailaba al oira, que la vida en el kibutz era eso, cantar y bailar, etc. En realidad, a mí, la música que más me importó fue, en primer lugar, algo muy bueno de Buenos Aires. En una época, los domingos a la noche, se daba en lo que hoy es el teatro, me olvidé el nombre, uno que está en Marcelo T. de Alvear, sí, me olvidé cómo se llama. Coliseo. Se daban conciertos gratuitos y íbamos todos los grupos de los compañeros a escuchar los conciertos. Y luego iba mucho al Colón porque hay un personaje que algún día habrá que escribir sobre él. Era el director de una revista que se llamaba Ars, de arte, ARS, Isidoro Schlagman, un hombre que se inventó un pasado, nadie sabía muy bien de dónde venía, pero era, dirigía la revista en esa época, años 48, 46, 50, 55, de arte más interesante, pero que además le permitía a él reunirse con lo más granado de la cultura musical argentina. Y él, a todos los cercanos, le gustaba mucho la gente joven y nos invitaba mucho al Teatro Colón, porque no sé cómo a él le daban muchas entradas, así que íbamos a escuchar mucha ópera al Colón. Por otro lado, y esto es la frivolidad, a mí me encantaba mucho el jazz, me escuchaba, bueno, ni hablar de Bing Crosby, Frank Sinatra, sí, pero también a la Holiday, a Satchmo. El mundo del jazz, el mundo... Y la música clásica, ¿no? La música clásica, porque me gustaba mucho
descubrí el tango, ya mayor, y lo disfruté mucho. Soy ecléctico, no soy un apasionado de la música como mi amigo Arnoldo Lieberman, que desayuna, almuerza y cena él y su mujer con música. Yo puedo disfrutar de la música, pero a mí me gusta más la letra. Me gusta más leer, descubrir autores. Me gusta más la palabra. Como decía, me queda la palabra. El poeta dice, solo me queda la palabra. Sí. La conociste a Blacky, ¿no? Oh, mucho. Nos hicimos muy amigos. Blacky había nacido, era hija de Yedidio Efron, que era un personaje de la educación muy, muy interesante. Yo no lo conocí nunca personalmente, pero oí hablar muchísimo de él. Blacky, al mismo tiempo, era muy amiga del padre de Dina. Hablo de Dina, de mi mujer. En esa época ella estaba casada con un autor teatral, creo que es Nicolás Olivari, perdón. Y era muy generosa. Nos tenía a Dina y a mí mucha simpatía, nos hablaba, y ella la indujo a Dina a actuar en la televisión. Tenía un show y le puso el nombre, le dijo, no, Rottenberg, o Gutke, no, Rott, vos te vas a llamar Dina Rott. Era un personaje, creo que luchadora, talentosa, y no muy feliz en esa época que la conocí. Pero contribuyó muchísimo a jazz y cantaba muy bien en yiddish también, pero cantaba música negra, como decían en esa época. Sí, la conocí y la quise mucho y tuvimos charlas muy hermosas porque formamos parte de la época en que la gente se reunía y hablaba, y se intercambiaban ideas, y se discutía, y no era nada malo estar en desacuerdo, porque uno estaba en desacuerdo y seguía siendo amigo. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Bueno, acá hay una pregunta que en realidad está situada ya en un periodo posterior que nosotros tenemos planificado para un encuentro, de acá dos encuentros, que es la época de los 60, La Opinión y Jacobo Timerman, digamos, ¿no? ¿Cómo es que fue amigo Jacobo Timerman y cómo es que se decidió a fundar La Opinión y cómo vio la situación del Timerman en Israel? Entiendo que es una pregunta que seguramente vamos a trabajar. No, pero puedo decir algo, gracias. No. En el Ashomer Hazzair conocí a Jacobo Timerman cuando yo tenía unos 14 años y él 17, porque me llevaba 3 años. En esa época ni me saludaba, porque la división por edad era tan drástica que los chicos de 14, los de 17 eran otro mundo. Pero luego la vida va acercando las edades. Y ya a los 20, él formaba parte del grupo que se reunía en el café comercial. En ese café, Jacobo venía todas las noches y muchas veces yo, que trabajaba de maestro, que ganaba 145 pesos con 50 centavos,
por mes, era el rico. Pero además, enfrente, ahí en Corrientes y Uriburu, mi padre y mi tío tenían un negocio juntos, un negocio digno de una comedia de humor negro, porque fueron socios 20 años y durante 20 años casi no se hablaron. Pero bueno, es típica esa historia de familias judías. Se reconciliaban cuando venía Rosh Hashaná y Yom Kippur, y cuando terminaba Yom Kippur ya no se hablaba, no encontraba motivo. Al final se separaron. Entonces, Jacobo Timerman decía, ¿me vas a invitar hoy? Sí, claro, comíamos. Yo nunca comí salchichas con chucrut tan sabrosas como las que se hacían en el bar comercial. Era una delicia. Y cómo se reunía la gente a discutir y a pelearse y a hablar de literatura y nada, y construir el nuevo mundo y lo que iba a pasar con, porque vivimos también, aunque éramos jovencitos, la Guerra Civil Española. Eso influyó muchísimo, el 36 y el 39 en el barrio. Porque voy a volver a otra cosa que les quería contar. La vida del barrio, a pesar de los antagonismos, tenía cierta afinidad entre la gente, aunque perteneciera, aunque uno era italiano, y el otro español, y el otro judío. Y yo me acuerdo del acto de solidaridad más grande que vi en el barrio. Más o menos en el año 38, 39, me cuesta mucho fijar la fecha, pero por ahí debe haber sido, en Radio del Pueblo, que era la radio más popular de bajísimo nivel, se daba un radioteatro llamado Yankele. ¿Qué era Yankele? Yankele tenía en vilo al país, porque Yankele era un muchacho judío que se enamoró de una chica que no lo era. Ambas familias no aprobaban, era como Romeo y Julieta, no aprobaban ese amor enloquecido. Y eso eran 200 capítulos, porque todas las semanas se daba, los sábados a la noche o los domingos. Entonces, mi papá vio que había gente desesperada por escuchar, pero no tenían radio. Entonces, recuerdo un largo enchufe que colocó en mi casa, sacó la radio a la calle, la puso en voz alta y los vecinos se juntaron ahí. Y todos, ¡ay, Ángeles! Sí, se van a casar, no se van a casar, van a triunfar. No me acuerdo cómo terminó, seguramente se casaron. Pero eso muestra una cosa, o sea, que no existe más. Recuerdo a la gente en camiseta, sentada en una silla, toda la familia, días de calor, calles bajas, de casas bajas. Pero había algo de comunicación humana de la gente, a pesar de los prejuicios y de la falta de cariño de uno a otro, ¿no? Entonces, y tu pregunta era, porque ya me fui por las ramas. ¿Cuál era la pregunta que yo estaba? No te escucho, no te escucho. Gustavo, era la de Timerman y la opinión. Y tu opinión de cuando él se fue a Israel después de haber salido de la cárcel. No, pues no voy a contar todo eso. Eso lo voy a contar después. Cuando hable de la opinión. Es como la novela Yankele, le tienen que volver la próxima semana. Exactamente. Y Yankele terminaba bien. Yo no sé si lo mío va a terminar bien, pero Yankele sí. Ahora ya tengo una breve pregunta. Nos dejaste una postal, una imagen sobre lo que fue la independencia de Israel,
Quería ver si tenías algún recuerdo puntual de lo que fue la votación de las Naciones Unidas, que lo mencionaste, En pero noviembre, de este momento, 29 de en noviembre del 29 de noviembre del 47. 47, sí, claro, cuando fue una explosión, estábamos pegadas a la radio, son vivencias colectivas muy difíciles de transmitir, ¿no? Porque ni hablar de lo que fue la caída de Berlín. Nos tocó vivir colectivamente una historia del siglo XX trágica, pero salimos de la esperanza y terminamos todos con el desencanto. Porque la idea del comunismo, ¿en qué se diferenció luego Stalin de Hitler? Mató a tanta gente como Hitler. Creó un estado autoritario. Cuando los idealistas inventan una revolución o un cambio de la sociedad y de eso se apoderan los burócratas, se terminó la revolución. El burócrata Stalin era tan autoritario como Hitler, como Mussolini, y la vida de la gente dentro de las modalidades de lo que era Rusia, pero no se olviden que Rusia salía del feudalismo y que Stalin hizo lo que aquí la revolución democrático-burguesa, que podía durar 100 años, toda esa evolución, en Rusia se hizo con los planes quinquenales en 20 años, porque Rusia pudo enfrentar a Alemania simplemente porque se había industrializado y lo hizo en un término muy, muy corto. Para la teoría marxista, Rusia era impensable que hiciera una revolución comunista. 85% de la población era rural. No había industrias casi, apenas, apenas. Así que, pero al final, todos terminaron igual, todas. Ahora viene una nueva nostalgia que me preocupa mucho. Ahora viene la izquierda autoritaria. Esa izquierda autoritaria me preocupa mucho porque bajo las banderas de la igualdad se está imponiendo en el mundo regímenes muy totalitarios, pero no hay argumentos para luchar contra las teorías marxistas porque de pronto, y yo creo que Marx no terminó su último libro sobre el capital, porque se le planteó un problema irresoluble. Hombre, él se dio cuenta que la tecnología ocupaba no el lugar del explotado que hacía tracción a sangre, y la máquina era la creadora de la plusvalía. ¿Y qué? ¿Cómo es? Las máquinas son las explotadas. Es un dilema. Ya no es el obrero, y ahora en esta época, con la informática, con un mundo de una tecnología que es un valor agregado mucho más que el de construir unas zapatillas, el de hacer una zapatilla. Entonces, se presenta un problema filosófico e ideológico no resuelto. Epa. ¿Quiénes son? Los robots son los explotados. Nos van a hacer huelga. El mundo ha cambiado a una velocidad que no nos damos cuenta y no pensamos con la rapidez necesaria para comprender que ya no hablamos el mismo idioma, que tenemos, tanto los políticos como los sociólogos, tenemos que acomodar nuestra mente a que la infraestructura económica, para hablar con términos marxistas, ya es distinto. Y como la infraestructura económica, según el marxista, crea la superestructura ideológica, es decir, la filosofía, las concepciones, la cultura, etc., dentro de poco todo nuestro idioma va a ser distinto. No sé si va a ser el idioma inclusive o inclusivo, pero va a ser otro. Vamos a hablar de otras cosas, ya la hablamos. Hay palabras que yo no entiendo. Tengo que ir rápidamente a Google a decir, ¿qué quiere decir? Estoy
posteando, ¿qué es eso? No, no sé lo que son esas cosas. Somos de otro mundo y nos cuesta acomodarlos al mundo actual. Ahora ya, antes de ir cerrando, que ya vamos a ir cerrando, me gustaría algo dijiste, ¿no? Pero me gustaría que hables o que comentes algo sobre esa atmósfera, digamos, lo que se llamaba la calle judía y la calle del Yiddish y el teatro IFT. Todo eso, el teatro judío, que fue toda una atmósfera que vos la viviste mucho. Sí, yo me enamoré del Yiddish. Me dio mucho placer aprender Yiddish. Leí primero los diarios en Yiddish, escuché cómo mis padres y mis tíos discutían sobre un autor que decían, es una pornografía, es una porquería lo que escribe, cómo un tipo puede escribir en Yiddish estas cosas, como si el Yiddish fuera solamente para vírgenes, ¿no? Y el autor, ¿saben quién era? Bashevis Singer, que demostró que los judíos también tienen sexo, cosa que no existía antes que él. Entonces, un día, el azar, yo iba mucho al teatro judío y fui, y lo digo con modestia, pero con mucho, mucho placer. Me hice, no sé, amigos, yo qué sé. Jacob Benami me tomó, ¿saben quién era Jacob Benami? Era un actor extraordinario. Él y Bulov, Joseph Bulov, que era un actor secundario en Hollywood, montó, voy a hablar de Bulov, en la Argentina, la versión más conmovedora que he visto de La muerte de un viajante, de Arthur Miller, que yo he visto en mi vida, y he visto La muerte de un viajante en Francia, en Israel, Teatro Abima, un actor que se llamaba Abraham Meskin, que hizo el papel de viajante. En la Argentina, Narciso Ibáñez Menta. Bueno, he visto otra. En cine, por Dustin Hoffman. Nadie la hizo como Joseph Bulov. La primera escena, él entra caminando al escenario con una maletita en la mano, una valijita, y se ve a un tipo destruido. Solamente físicamente, no tiene que decir una palabra. Y ahí, cuando lo vi, empecé a llorar desde ese momento hasta que terminó la obra. Entonces, y Benami me tomó mucha simpatía, y además tampoco he visto, aunque no la he visto muchas veces, Ibsen, Espectros de Ibsen. Él hace el papel de Oswald, del hijo. Pero no solamente eso, era un actor de una presencia y como ser humano, hasta tuve el coraje, porque en esa época yo pensé que podía ser un actor, de hacer una presentación con Berta Bialy. ¿Saben quién es Berta Bialy? Es la madre de Perla Sne, quería ser actriz. Y Benami no me dio muchas esperanzas, pero bueno, y a lo mejor el teatro judío ni se perdió un gran actor. Entonces, una vez leí que llegó a la Argentina un director judío polaco, pero que vivía en Nueva York, y una crítica de una obra que se llamaba El sueño de Goldfaden. Goldfaden es el creador del teatro moderno judío, un personaje interesantísimo, que es un gran empresario teatral en Polonia, en Rusia, estoy hablando del año 1890, 1900, etc. Él formó a una actriz que fue única, que luego hizo cine en Polonia, Anna Kamińska. Hizo una película, no sé qué,
sobre una tienda de la calle, no me, perdón, no, a veces me falla la memoria. Entonces, vi esa obra, El sueño de Goldfaden, una muy buena crítica, y me fui a verla y me quedé deslumbrado. Una dirección, un mundo mágico de los judíos del shtetl, con los personajes típicos, el tonto del shtetl, la bruja del shtetl, basado en el personaje de Goldfaden, pero organizados por ese director. Y me sentí tan emocionado que entré para felicitarlo y él me dijo no. Y ahí estaba una persona que yo conocía, que era una actriz y una gran persona, Jordana Fine, que hizo en cine argentino La Casa del Ángel, por ejemplo. Y me dijo, mira, acá tenemos un grupo de jóvenes. ¿No querés venir? Bueno, yo tenía cierto prejuicio porque el IFT pertenecía al IKUF, que era un grupo de los judíos comunistas más empecinados y anti-israelíes, anti-sionistas, perdón, no anti-israelíes, anti-sionistas. Entonces, sin embargo, fui. En un momento determinado, se formó un grupo literario, escribí algunas cosas en yiddish, y se montaba una nueva obra de Bergelson, que es un autor judío de la Unión Soviética, y como hacía falta una multitud para hacer el papel de guerrilleros, me invitaron a que subiera al escenario. Mi experiencia fue bastante limitada. El texto que leí, lo puedo decir ahora de memoria, porque tenía dos letras solamente, tres y nu, y fui expulsado vergonzosamente del teatro, porque en una escena dramática, terrible, cuando iban a colgar a unos guerrilleros judíos que habían luchado contra los nazis, en ese momento alguien dijo algo en broma, y todos los que estábamos en el escenario nos agarró un ataque de risa mientras estaban colgando a los pobres judíos, cosa que no advirtió el público. Bueno, nos movíamos y no se sabía si llorábamos o no reíamos, pero no reíamos. Pero el director, que tenía mal carácter, me expulsó definitivamente del mundo del teatro, que tal vez se perdió a un gran actor, aunque lo dudo ahora. Ahí fue. Bueno, pero me encontré con el mundo, me interesó mucho, del fanático, porque los sionistas no eran fanáticos, creían, tenían como actitud humana la esperanza, había algo, un estado, pero ellos eran fanáticos frente a la idea del sionismo. Fanáticos frente a la idea de que iba a llegar el mundo de la igualdad y de que el que dirigía, manejaba y representaba los ideales humanos más excelsos se llamaba José Stalin. Y estuve ahí con ellos y luego quedamos muy amigos con Cipelinco, que fuimos amigos, estuvimos juntos en España, con todos. Pero aprendí mucho allí. Lo principal que aprendí, ser tolerante. Hay que ser tolerante con las ideas del otro. Bueno, ahora ya la verdad nos has dado un recorrido por tantos temas, tantas cosas. Uno se quedaría horas. Pero ustedes, yo espero que no se aburran con estas historias que son personales. Vamos a ir cerrando. Sí, cerremos por hoy.
La semana que viene vamos a. El tercer encuentro está pensado específicamente de tu experiencia en el Estado de Israel, digamos, o sea, Sí. en el año 50 y 51, que, o sea, estuviste prácticamente ahí en la experiencia del naciente Estado de Israel. Sí. Así que la semana que viene nos vamos a centrar en eso, más allá de que, Sí. como siempre, digamos, No, va. vamos permeando y tenemos porosidades, ¿no? Pero esa experiencia en Israel, lo voy adelantando, fue al mismo tiempo una experiencia que me hizo trastabillar en algunos conceptos que yo tenía sobre el judaísmo y que de pronto en Israel tuve otra visión de lo que era ser judío, ser israelí, ser sionista y ser habitante de un país libre e independiente y sus problemas. Así que muchísimas gracias de Ese vuelta a fue el ustedes. tráiler. Hiciste el tráiler de la semana que viene. La semana que viene estaremos y bueno, y espero que yo la disfruto bien acá, porque escúchame, Todos. que me Hay dejen hablar tan seguido, me parece casi un milagro, pero en fin. un montón de mensajes acá en el chat que te vamos a transmitir. Así que digamos, desde varios lugares del mundo. Algunos hasta las 2 de la mañana están afuera, digamos, en otros países, así Creo que que están durmiendo. están ejerciendo el derecho a la irresponsabilidad. Son los irresponsables. Muchas gracias, muchachos. Que les vaya bien. Hasta la semana que Hasta viene. la semana. Nos Hasta la vemos la semana. semana que viene. No hace falta anotarse porque ya con el mismo link, igual nosotros vamos a mandar los avisos de recordación y de invitación para la semana que viene. Gracias, Jonathan, por incorporarte, por participar, un placer. Y bueno, y sobre todo gracias a Braya y gracias, Kiki. No, y a todos ustedes, de verdad, a mí, yo mismo recorro, porque mientras voy hablando voy empezando a. Como no me organizo y dejo que el azar permita la espontaneidad de las preguntas y de las respuestas, a lo mejor después, cuando lo escuche, digo, ¿cómo dije esta idiotez? Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Uno siempre es inteligente después, después siempre, antes no. Muchas Gracias. gracias, Gustavo, Abraya, Enrique, por la invitación. Un placer. Y no solamente quedan cuatro encuentros, sino que después falta invierno, primavera y verano. Así que esto es para largo. No, okay. Abraya, Ya, Enrique. escúchame, ya se van a aburrir porque, bueno, ya está. Uno, bueno, me gusta contar todas estas historias, pero no sé, la gente está con muchos problemas, no sé si tiene paciencia de escuchar historias ajenas. Yo mismo tengo una crisis terrible que no sé cómo superarla, de que no puedo leer, por ejemplo. Leo muy poco. Yo que soy un dragón de libros, no puedo, empiezo un libro, lo dejo por la mitad, por el principio. No entiendo. Estoy encerrado, solo, con comunicación con la gente, pero la pandemia es una enfermedad agotadora, agotadora, ¿no? Por eso hay gente que no lo aguanta. Bueno, uno lo aguanta, he aguantado muchas cosas, pero estas cosas, el enfrentarse con uno mismo, con la soledad, con escuchando sendeces, viendo cómo los políticos de todo el mundo, estoy hablando, no entienden muy bien lo que está pasando. No entienden. No es solamente la pandemia. Tenemos otra novedad, que es que el mundo, los valores de este mundo, ya no son los mismos. El valor agregado ahora es inteligencia y conocimiento y creación. No es hacer pan solamente. Eso ya está. Aunque muchos se mueran de hambre, que es una vergüenza para el mundo que haya gente con hambre, con la posibilidad de crear en todos los países enormes cantidades de comida y repartirla y hacer que la gente invente un trabajo
Estamos atrasados en el mundo con eso. Hay gente que no va a poder salir nunca de su condición si no estudia, si no se acomoda a los requisitos del mundo, si ya no es necesario el esfuerzo humano para hacer algo, porque lo van a hacer las máquinas. Dentro de 20 años, la mitad de la fábrica de Japón van a ser automáticos. Los coches van a caminar, van a circular sin choferes. Está, no nos damos cuenta y va a venir muy rápido. Yo no sé si lo voy a ver, pero ustedes sí que son jóvenes. Disfruten, entonces, que carpe diem es ahora. Carpe diem, disfrutar el día. Porque si no, no existe pasado, desapareció. Y futuro es una incógnita. Así que lo único que hay es el día. Bueno, hoy lo he disfrutado con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós. Chao.